Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí en Pokémon Colosseum. Y nada, pues ¿qué toca hacer ahora mismo? Pues toca enfrentarse a este tipo que tiene a Croconaw, ya os lo spoileo, ¿eh? Y bueno, pues he elegido a este porque los otros me daban un poco de palo, básicamente. Y nada, antes de meterme de lleno en el combate, yo creo que voy a curar a los Pokémon porque este no está un poco jodidillo. Ahí está. Vamos a curar. Vale. Y nada, pues mientras tanto vamos a ir. Aquí tengo a mi equipo, a los Pokémon. Voy a ver los datos de Makuhita. Vale, es oscuro, como veis. Lo tengo que purificar, que luego ya, cuando llegue el momento, pues ya lo purificaré, pero de momento se tiene que quedar así. Y pues nada, vamos aquí. Lo siento, pero como podrás observar, no pienso dejarte pasar. ¿O acaso pretendes luchar conmigo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué pretendes ganarme? Te advierto que te vas a arrepentir. Miembro Peña Bluno. Croconaw y Rimmer, ahí está el Croconaw que quiero. Perfecto. Makuhita ya le ha bajado un poco la barra esa morada, que es lo que, su punto de oscuridad, por así decirlo. Ahí está. Mira, Leo, tiene un Pokémon de aura oscura. Vale. Vamos a hacerle ataque oscuro al Croconaw, tampoco le quiero quitar mucho. Y confusión al Grimer. Vale. Uy, casi me lo cargo. Croconaw con Surf, ojo. Usa ataque oscuro y a ver cuánto le quito al Croconaw. Vale, no mucho. Makuhita también se ha hecho daño, obviamente, porque los ataques oscuros también dañan al Pokémon. Voy con un ataque oscuro y a este le voy a hacer confusión. No creo que me lo cargue. Vale, le deja en amarillo. Ataque oscuro a Makuhita, yo creo que lo voy a cambiar a Makuhita y voy a sacar al otro. Glimmer fuera. Sí, a Makuhita lo voy a cambiar. Spoing. Vale. Ahora lo voy a cambiar. Y con Espeon pues sigo peleando, le voy a hacer confusión al, bueno, este Spoing. Va, pues le hago retroceso. Ahí está Umbreon. Y no, no me lo cargo. Pero bueno, está cerquita, cerquita. Vale, el Croconaw me hace Surf. Y yo creo que es momento de atraparlo ya. No sé si quitarle un poco más, no sé si arriesgarme, quizá es demasiado peligroso, ¿eh? Y pues nada, ahora es el momento de usar el objeto Super Ball, usar con Croconaw, obviamente, y objeto. Ahí está. Luchar, refuerzo, venga. Ahí está la Cepoball. A ver si cae en este turno. Bien. Bueno, de momento voy atrapando dos de dos Pokémon oscuros que me he encontrado. Luego ya veremos cuando empiecen a salir varios en el mismo combate y ya va a ser más difícil.
Vale, pues nada, vamos con mordisco y ya estaría. No, no quería hacer refuerzo. Aunque bueno. Con tal de que le ayude. Ahora debería caer. Ahí está. Vale. Hubiera estado bien que hubiera tenido todo Pokémon de tipo agua este, por la temática, ¿no? Ya que tenía Umbreon, o sea, Croconaw. Vale. No hay quien pueda contigo. Ahora entiendo por qué perdieron Leno y Nelo. Muy bien. ¿Qué era ese extraño Pokémon? ¿Qué le habéis hecho al pobre? Eso, un Pokémon manipulado y convertido en una máquina de luchar. Le anularon los sentimientos de forma artificial. No es verdad. ¿De verdad lo convertisteis en un ser desalmado? Pues que te... Pues que te enteres, así es. Pero ¿qué más te dará a ti? Hala, ahí os quedáis. Y se pira. Anda, es verdad, ahora caigo. Si me lo contaron de pequeño. Además me dijeron que para purificar el corazón de un Pokémon así había que sacarlo a luchar. Leo, vamos, seguro que esos tipos se dirigen hacia Pueblo Pirita. Piensa que a mí me capturaron allí. Vale, pues vamos a Pueblo Pirita. Ya tenemos la nueva localización, zona de obras. Vale, pues primero hay que ir a esta zona de obras, supongo. Anda, mira. Esa es la torre batalla, entre comillas, de este juego. Un momento, estamos de obras, es peligroso entrar aquí. Aquí no se viene a hacer turismo. Vamos, fuera, fuera. Mira que llevamos tiempo con la obra esta. Hace tanto que no volvemos a casa. Menos mal que ya va quedando menos. Uf, qué cantidad de trabajo. La verdad es que la torre está quedando impresionante. Venid a verla cuando esté acabado del todo. Aún queda por construir un coliseo en la parte más alta. Sí. Pues nada, aquí no hay nada más, así que supongo que ahora se desbloqueará el siguiente punto, que es Pueblo Pirita. Ahí está, vale. Pues nada, este pueblo, ahí lo tenemos. Venga ya, Doctor Roque, déjeme ya, hombre. Don Roque, oh, no, Doctor Roque. Ya le he dicho que no sé nada. Espero que por tu bien sea verdad, Kyle. Si me estás mintiendo, me enteraré tarde o temprano. Don Roque, por favor, ¿cómo iba yo a mentirte? Bueno, ¿me creo o no? Está bien, lo dejaremos aquí por hoy. Hasta luego. Vale. Menudo cantamañanas, por supuesto que no tengo nada que contarle a él. Vale. Lo primero sería curar. Voy a poner a los dos oscuros aquí. Y el centro Pokémon no, no es aquí. Me quiere sonar. Ah, esta es tienda. Centro Pokémon no había aquí, ¿en serio? Me parece raro. Ah, vale, igual es en la zona esta. Bueno, esto es la tienda, sí, pero el centro Pokémon, hotel. Igual aquí se podía dormir y que curaran a tus Pokémon. A ver. Muy buenas, este es el Gran Hotel de Pirita. Nuestras maravillosas suites proporcionan el mayor de los descansos. Tus Pokémon se quedarán como nuevos. La estancia son 100. Vale. Pues nada, de momento es la única forma de curar. Luego, cuando se llega al Coliseo, creo que sí que había más cosas, pero de momento no. ¿Qué tal? ¿Más descansados? Pues nada, cuando necesitéis reponer fuerzas, el Gran Hotel de Pirita os recibirá con las puertas abiertas.
Vale. Ahora ya están todos los Pokémon bien, sanos, sanísimos. Y nada, vamos directamente a hablar con este. ¿Vosotros qué miráis? No sois de por aquí. ¿Qué sois, turistas o qué? Si no queréis acabar mal, largaos de aquí. Y rápido, os lo digo por vuestro bien. Vale. Vamos a ir explorando las calles y todo. Aquí está el pavo este. Ahí va, perdone, jefe, pero aquí se está cociendo algo. Según parece, han visto a una panda usar extraños Pokémon. Jefe. Anda, tú no eres mi jefe, mil perdones. Mil perdones. Roque, estoy aquí, hombre. Esa historia no es nueva. Ya la he oído en más de una ocasión. Ah, ahí está. ¿Qué bromista es? Vale, vamos a hablar con él. Mira, ahí tienen fotos de varios tipos. Yo soy Plácido. Soy el jefe de policía de este pueblo. ¿Estáis de paso? Si le digo que no. Ajá, bueno, en cualquier caso yo en vuestro lugar me marcharía de aquí cuanto antes. Este pueblo se ha convertido en un lugar caótico y sin ley. Hostia, Gotham 2.0. Me siento incapaz de garantizar vuestra seguridad en el caso de que ocurriera algo. Qué pena que no tengan aquí a los Hoenn Rangers, ¿eh? Que salen en Rubí, Omega y Zafiro Alfa. Mira, están estos dos aquí metidos. ¿Cómo? ¿Vosotros otra vez? Hacedme un favorcito, no le vayáis a decir a Discal que estamos escondidos aquí, ¿vale? Después de la que organizamos no podíamos regresar, así que nos entregamos nosotros mismos por el robo de la camioneta, y aquí estamos. Si pudiéramos quedarnos aquí, estaríamos a salvo, sería lo suyo. Vale, ahí hay otro tipo malvado. Ah, vale, no tengo la llave, luego se podrá abrir con una llave. De momento no. Ah, aquí puedo guardar. Bueno, ahora mismo no. Ya luego si eso ya cuando llevemos 20, 25 minutos de vídeo, pues ya guardaré y ya lo dejaremos. Vale, aquí qué hay. ¿Y usted qué vende? Lo siento, pero no necesitamos nada, joven. Pueblo Pirita siempre ha tenido fama de ser un lugar poco recomendable, y con las pintas que se ven por la calle, no es de extrañar. Pero cuando Germán estaba al mando, no había descontrol, el descontrol que hay hoy. No me explico qué le pasa a Germán, francamente. Troncos, vosotros debéis de ser el último fichaje de Discal. Pues no. Bueno, pues ya os podéis perder porque yo no tengo ni un céntimo para daros. Vale, bueno, esto es la tienda, así que voy a pasar de ella. Y aquí. Yo soy Germán. Hola, soy Germán, ¿no? Yo soy el encargado del Coliseo aquí. Si quieres participar en un torneo, habla con la recepcionista del Coliseo. Bueno, si no te importa, tengo cosas que hacer. ¿Y esta niña o niño? ¿Qué pasa? ¿A mí? Nada, yo estoy aquí tranquilamente. Detrás de la estantería no hay nada que ver, no te creas. Vale, no dice nada más. El suelo está arañado, parece que hubieran arrastrado la estantería. Sí, esto se podía mover, pero. Ah, mira, hay un botón al lado de la estantería. ¿Quieres pulsarlo? Sí. ¿Ahora qué dices, eh? ¿Qué pasa a mí? Nada. Yo estoy aquí tranquilamente, detrás de la. Joder, si acabo de abrir la puerta. No sé, tendrían que haberle cambiado el diálogo a este chico porque lo que dice no tiene mucho sentido. Está loco el niño. Mi hermano no hace más que charlar. Me aburro como una ostra. Yo quiero jugar a las casitas. ¿Eres amigo de mi papá? Yo soy Carol, encantada. Me alegro de conocerte, pero es que estamos muy ocupados, estamos hablando de algo muy importante. Ven mejor en otro momento.
Ah, no, con esta ya he hablado. Por eso mismo, Carol, tenemos que arrebatárselos. ¡Ah, qué susto! ¿Cómo habéis entrado aquí? Me extraña mucho, mi hermano pequeño siempre está haciendo guardia. ¿Dice algo más? No. Bueno, pues salimos. ¿Cuándo piensas plantarte ante Discal y los suyos? Están haciendo contigo y con el Coliseo lo que les da la gana. ¿Pero qué te pasa? ¿Tan dominado te tienen? Ni pío, es que ya no dices ni pío, te tienen sorbido el seso. Pues sí, parece que sí. El hombre que acaba de salir es Silvio, es amigo de Germán. La verdad es que estaba enfadadísimo, daba hasta miedo. ¿Qué pasa, Germán? Lo siento, pero tengo mucho que hacer, tenéis que perdonarme. Yo te perdono. Luego otros no sé si te perdonarán, pero yo por lo menos sí. ¿De qué se supone que vais disfrazados? Tenéis una pinta muy rara, pero tú eres entrenador también, ¿no? No. Ah, vale, entonces no pasa nada. Te voy a enseñar unas de las pocas normas que tenemos. Aquí, en lugar de saludarnos, nos ponemos a luchar. Ah, vale. Ya no me acordaba de esta gente que pelea sin avisar, ¿eh? Así que hay que andarse con cuidado. Lo he estado pensando y voy a jugar en modo semi-Nuzlocke, ¿eh? No es un Nuzlocke en plan guay como los de toda la vida, pero lo que he decidido es que, por ejemplo, si me debilitan a un Pokémon, no los voy a revivir en medio del combate. Vamos aquí con los dos. Fuera Taillow. Slakoth. Vale, estos tendrán ataques oscuros, me pregunto. O sea, Pokémon oscuros, quiero decir. Sentret, ahí. Vale. Ataque oscuro a Slakoth. Y ataque oscuro a Sentret. Ah, pues mira, me lo he cargado entero, qué bien. Vale, esto del hiperestado, creo que se confundían y simplemente con llamarles ya reaccionaban. Y como no sé si os habréis fijado, pero se le ha bajado un poquito la barra a esa morada, que es lo que cuando está bajo del todo lo que les permite volver a estar en su, o sea, volver a ser Pokémon normales. Uf, eres mucho mejor que yo. Vale, pues me alegro de ser mucho mejor que tú. Yo no he estado muy allá, pero la verdad es que eres bueno y tus Pokémon son geniales también. No hay más que verte para saber que eres uno de los nuestros, no hay duda. Por aquí había más entrenadores. Leo, en esta plaza fue donde vi al Pokémon tan raro. A continuación me quise marchar, pero me atraparon los tipejos de antes. Más vale que vayamos con cuidado, este sitio no es muy normal, que digamos. Vale, ¿me puedo saltar a los entrenadores? Sí. Está cerrado con llave. Vale, voy a acercarme al Coliseo, que creo que era donde tocaba la siguiente parte. No voy a hablar con nadie porque no quiero pelear ahora. Vale, pues parece que... Bueno, aquí los curan. Así que... No quería participar. Vale, la máquina supongo que es para usarla yo solo. Vale, perfecto. Pues bueno, de momento no voy a avanzar más en la historia. Voy a guardar aquí la partida, y ya dejamos el episodio. Porque
porque no quiero avanzar mucho más, la verdad. Ya en el siguiente capítulo pues ya haré más cositas. Pero de momento pues eso. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos veremos en el próximo. Hasta la siguiente. Adiós.